Why no rope? ¿Por qué no? Ah, porque con esa no se equivoca uno. Con la cuerda invisible no te equivocas si lo puedes hacer rápido. Ah, oh, por eso es más rápido sin. Ah, oh, okay. Para hacerlo más rápido si te equivocas la otra. ¿Está terminado? Ya. Ya. Casi todo. So cuando. When you first heard about the bet, what did you think? Cuando primero oíste de la apuesta, ¿qué pensé? Oh, de la pelea de Chávez. Yeah, yeah. Oh, pues nada, lo primero que se me vino a la mente fue que qué orgullo, ¿no? Y pero también qué locura apostar su bolsa de la pelea a los dos, pero pues bueno, el que gane se va a llevar muy buena lana. Y el que pierda, pues va a tener que sacar de su bolsa todo lo de la preparación y lo de su equipo que gastó para hacerla, pero yo creo que tienen para cubrirla, tienen billetes los dos, entonces. ¿Piensas que they're gonna honor que sí va a hacerlo? ¿Quién? ¿Piensas que sí va a hacerlo si Chávez gana? ¿Piensas que Canelo va a darle la bolsa? Bueno, pues no lo sé, ya por algo lo dijeron, ¿no? Que lo sostenga, si no algo va a hablar muy mal de su persona, ¿no? De, yeah. De lo que está diciendo, ya la gente no le va a creer. Ya, yeah, sí. Entonces, yeah. Ojalá lo cumplan, ojalá. So, ¿cómo está your training camp ahorita? ¿Cómo está saliendo todo? Está, pues bien, hemos hecho una preparación tranquila. Sé que tenemos una pelea dura, pero teníamos una preparación muy fuerte cuando peleamos con Chocolatito. Ahora hicimos una preparación un poquito más tranquila, pensando un poquito más en la fuerza y pues acomodarnos a lo que necesitamos para ganarle a este rival, ¿no? Que a fin de cuentas se cambió. Chocolatito ya decidió pelear con otro rival y yo me voy contra este David Carmona. Es un rival que le aguantó los 12 rounds a Inoue y yo creo que es un rival fuerte, de peligro, pero yo lo conozco bien y creo que conozco sus puntos débiles y puedo ganarle por la vía del knockout para que también la gente me vea ahora regresar con un knockout, ¿no? Después de la derrota con Román González. Creo que esto causará una buena impresión ahora en mi regreso con la gente. Es peligroso tener una pelea con un rival que no está tan alto como Chocolatito y tiene como la layoff, kind of like a... Siempre es peligroso, ¿no? Siempre es peligroso cualquier rival, ¿verdad? Porque pues, te estás subiendo al ring, estás peleando. Más en cambio no es un rival que tenga la calidad de, como tú dices, como Chocolate, como aquellos rivales. Me sirve también como para moverme, para no estar inactivo, ya que si espero la pelea con el Chocolatito puede que sea a fines de este año o hasta quizás hasta el año que entra si le da la vuelta. Entonces tengo que pelear, yo tengo que seguir haciendo mi carrera y pues tengo que mantenerme activo ahora con esta pelea, espero hacer un buen papel y que para la próxima venga contra el Chocolate. ¿Cómo piensas va la pelea que Chocolatito tiene en el mismo día? Ya. ¿Cómo piensas va a ser? Yo creo que esa pelea es muy dura para Chocolate. Rubisa es un rival que tiene una muy fuerte pegada, va para el frente. Y los dos son unos rivales de choque, que van para adelante tirando golpes. Entonces puede que sea peligroso para el Chocolate. El que pegue primero va a ganar. ¿Qué piensas a Gallo Estrada? ¿Gallo Estrada? Oh, Gallo Estrada. Gallo Estrada es buen peleador. Yo si no se le sé la pelea con Chocolate, me gustaría pelear con él, con Gallo Estrada. Sería una buena pelea. Creo que podrían pagarla y hasta traerla para acá, para Estados Unidos. Sería una pelea atractiva también para la gente. Dame un prediction para su pelea. ¿Para mi pelea? Sí. Yo creo que la pelea no llega a los 10 rounds, espero ganar por nocaut antes del 8.
What do you think of Thurman versus Garcia? Keith Thurman versus Danny Garcia. Danny García es un peleador que casi no pelea, ha estado muy inactivo, pero una vez al año. Pero es un excelente peleador, a mí me gusta mucho, yo pienso que con Danny García. ¿Qué piensas que Danny García va a ganar a Keith Thurman? Sí, wow. Ya, tiene muy buen boxeo, me gusta. Sí, sí. What about Triple G versus Jacobs? Jacobs, ya. Triple G, se pregunta, no se pregunta. Ya. Yeah. Todos sabemos. Para bueno, puede que dé las sorpresas. Yo digo que da knockout. Da yeah. Sí, Golovkin está muy fuerte. ¿Quién piensas que es el más mejor boxeador de México? Not you, pero... No sé, hay muchos buenos. Está el zurdo ahorita. Ramírez, el zurdo Ramírez, es muy bueno, el Canelo también es bueno. Chávez. ¿Pero piensas que Chávez va a ganar a Canelo? Yo pienso que Chávez le va a ganar a Canelo. ¿A knockout o...? Si le gana, le gana por knockout. He's a lot bigger. Sí, sí, está grande. No sé. Yo le voy a Chávez, pero es una pelea que está difícil. Right. Yeah, yeah. Puede que tiene todo Canelo. Canelo tiene todo para ganar. Sí, sí. Pero no sé, ahí no. ¿Es su primera vez peleando allí en Nueva York? Ya, yeah, sí, es la primera vez. Sí, en HBO, en pay-per-view. Yeah, that's cool. ¿Piensa que va a tener muchos fanáticos ahí? Ya. Yeah. Yeah. Gracias. Sí. Hopefully, right? Yeah. Hey, gracias, Carlos. I appreciate it, man. Thank you.